El presidente austríaco y su esposa no dejaron pasar el cumpleaños del rey Felipe, y el viaje de los reyes a Austria estuvo lleno de pequeños homenajes para él. Un día, 7 horas y 4 citas oficiales. Es el resumen que se puede hacer del viaje que realizaban don Felipe y doña Leticia este lunes a Austria, el primero conjunto de este 2022, después de que el rey se desplazara hasta Puerto Rico y Honduras en solitario días antes. Pero, además de todo lo oficial, lo que pudieron captar las cámaras locales y las desplazadas desde nuestro país, también hubo muchos detalles que no se vieron en este viaje de lo... Entre ellos, un espectacular menú con gazpacho y varios regalos especiales por el cumpleaños del monarca. Los actos oficiales comenzaban a la 1 de la tarde, pero antes teníamos la primera de las sorpresas, ya que los reyes fueron recibidos a pie de pista en el aeropuerto de Suessat por el ministro de Exteriores, Alexander Schallenberg, que también participó en algunos de los actos del resto del día. La misma sorpresa aseguró que se llevaron los propios Felipe y Leticia al llegar al exterior del Palacio de Hofburg. Y es que, mientras tenía lugar el recibimiento oficial, no faltaron algunos españoles vecinos de la capital que no quisieron perderse la visita real. Así que los himnos nacionales, que como es habitual sonaron en el recibimiento con honores, estuvieron salpicados de gritos a favor de la monarquía, entre los que no faltaron los ¡Viva España y viva el rey! Pero estos gritos no fueron los únicos detalles españoles que hicieron que los reyes se sintieran como en casa. Porque sus anfitriones, el presidente Alexander Van der Bellen y la primera dama Doris Schmidauer, no han dejado nada al azar para agasajar a sus invitados, poniendo especial atención al cumpleaños del rey Felipe, que celebraba el domingo sus 54 años. Seguramente, al ganar la final del Open de Australia, no se imaginaba que iba a tener tanta presencia en el aniversario del monarca. Porque, por un lado, él mismo confesaba durante su visita bien ante las cámaras que había podido ver el partido, desvelando así cómo había pasado el día de su cumpleaños. Pero es que el presidente de la República de Austria tenía preparado un regalo para don Felipe por sus 54 años que le entregó después de trasladarle sus felicitaciones por el partido del tenista. El obsequio, una raqueta de tenis en color rojo y blanco.